no sé si se escuché hola creo que sí sí, sí ya me escuché Estamos empezando la primera, primera charla filosófica. Bueno, el primer stream filosófico en donde nos vamos a, a centrar en hablar un poco acerca de algún tema en filosofía o que atañe a la filosofía. En esta primera ocasión vamos a hablar de por qué es importante no solamente el canal de filosofía desde cero, sino más bien por qué es importante eh, la difusión de la filosofía en redes sociales, en plataformas como, como YouTube. Eh, vamos a hablar, poniendo como ejemplo a filosofía desde cero, eh, pero también vamos a hablar de otros ejemplos que ya hay en YouTube eh, acerca de la difusión de la filosofía. ¿Por qué son importantes estos...? estos uh, 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 gracias, Gabriel. Sí, escucha. Perfecto. Es que apenas estoy iniciándome con esto de entender qué qué onda con OBS. OBS es una es una plataforma para es un programa para streamear, pero de verdad era un un este un, un universo desconocido para mí. Es aprender un programa de nuevo, entonces pues al principio no la entendía apenas, ayer ya la entendí un poco, pero bueno, eh, estamos esperando a que se conecten un poco más personas, pero eh. bien. Pues bueno, eso de eso va hoy el tema de por qué es importante, no está patrocinado esto por Coca-Cola, eh, por qué es importante difundir la filosofía y si es posible difundir la filosofía en plataformas como YouTube, quizás en Twitch, en toda clase de plataformas, entendiendo que la filosofía normalmente a lo largo de la historia ha sido académica, ha sido muy cerrada, nunca ha estado al alcance del vulgo. Entonces, eh, la posibilidad de que hoy tengamos plataformas como YouTube y que tengamos Internet en general para poder difundir de manera masiva la filosofía, es algo que nunca en la historia eh, de la humanidad había sido posible. Jamás había pasado. Así que hablaremos sobre la relevancia de esto. Eh, pero antes de eso comenzaremos con un poco de la historia de filosofías de cero. De este canal que vamos construyendo entre todos los suscriptores y un servidor. Y un servidor, perdón. No debo de tomar refresco cuando estoy hablando en vivo. Eh, eh, un poco acerca de la historia del canal. ¿Cómo nace? Porque no nace aquí en YouTube. Nace en, otro, en otra página. Con, con otra motivación muy diferente. Eh, Nace hola Maya. Nace no con el propósito de hacer videos para YouTube ni para esa otra plataforma. Filosofías de cero nace porque un servidor quiso hacer quiso hacer contenido audiovisual, acerca de filosofía pero en modo de cursos, cursos de filosofía de introducción a la filosofía, primero hice uno que se llama Salto a la Filosofía y otro de Introducción a la Filosofía Antigua. Y hola Emilio, gracias por estar aquí. Entonces, inicia todo con unos cursos que hice en video y era para una página de venta de cursos online, no voy a decir el nombre, pero no resultó, resultó un fracaso, ¿no? No tuve más que como unas cuatro ventas del, del curso de filosofía. Entonces dije, no, pues mejor los dejo públicos. Igual y si algún, en algún momento llegan a tener las vistas que se necesitan para poder monetizar en YouTube, igual y me deja más. Pero también me dieron ganas de simplemente ponerlos públicos para ver si a alguien le interesaba. Eh, y descubrí que sí. Eh, buenas noches, Tomás. Buenas noches allá en donde estés, aquí todavía son, aquí en México todavía es temprano, bueno, tarde noche, son las seis, pero todavía hay luz. Entonces, eh, me doy cuenta de que al subir estos cursos a YouTube, ponerlos públicos y ponerlos gratuitos, tienen una muy buena recepción cuando empecé a difundirlos en Facebook, en Facebook en grupos de filosofía. Simplemente publiqué que había puesto públicos estos estos eh, cursos de filosofía en YouTube. Y wow. Si ustedes ven los videos de los cursos que actualmente están en el canal de Filosofía desde Cero, tienen buenas vistas, sobre todo los, las primeras clases. Hay uno que tiene 1800 vistas. Que pues para un canal pequeño eso es mucho. Hola, Carlos. Hola, hola carno, Carlos Daniel Dueñas. Un saludito. Y bueno, es. Eh, es ahí cuando inicia. Hola. Hola nena. ¿Cómo estás? Es ahí cuando inicia. esta idea de. o como. Ay, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Intentamos, ahí intentamos. Lo, lo que pasa es que yo desde antes ya hacía algunos videos pero no de filosofías, o sea, a mí todo lo audiovisual siempre me ha llamado la atención, a pesar de que no estudié algo respecto a audiovisuales, pero recuerdo que, vaya, con amigos intenté hacer varios canales de YouTube, pero pues de tonterías, ¿no? Así tipo videoblogs y todo en la secundaria. Y entonces ya un poquito le tengo el callo a la edición y todo eso, además estuve trabajando en eso de edición, y Mayra, que de hecho está aquí en, el, en la transmisión y está en el chat, eh, ella me enseñó mucho de lo que sé de edición. Eh, entonces no entré tan fresco a esto de creación de contenido audiovisual. Y bueno, publico, publico los, los cursos y me entra la chispita de bueno. Siempre me ha gustado esto de hacer videos en YouTube. Y de hecho, había iniciado un canal. Un canal de filosofía antes. Con un amigo, pero por diferentes circunstancias, eh, por unas preocupaciones, tuvimos que pausar el canal de manera indefinida. Y yo quise, como me dieron ganas de seguir con eso de los videos, pero tratar de hacerlos un poquito más, no sólo así filosofía rigurosa y super académica, sino sí tratar de llegar a todos aquellos que jamás habían tenido un acercamiento con la filosofía. Y una de las cosas que pasan, bueno, para quien no lo sabe, creo que nunca me he presentado, yo soy Gerardo y simplemente debo decir que estudié la licenciatura en filosofía. Y eh, cuando estás en filosofía, en el ámbito académico, académico-institucional, se te muestra que la filosofía tiene una enorme distancia con lo que se llama vulgo. Es decir, las personas eh, fuera de la academia que simplemente se dedican a sus actividades cotidianas y a profesiones, no, no del ámbito de las humanidades. Eh, de ahí viene la palabra vulgar, ¿no? De vulgo. Eh, entonces tiene una enorme distancia con aquello a lo que llama vulgo. Toda la gente que jamás ha tenido un contacto con filosofía. A lo largo de la historia ha sido siempre la mayoría de la gente la que no ha tenido contacto con la filosofía. Por eso siempre la filosofía se, se ve con, o a los filósofos se les ve como sujetos muchas veces solitarios, muchas veces apartados, críticos con la sociedad. Pero ahora que tenemos internet podemos llevar a cabo un experimento que antes no se había podido hacer, que es... Qué pasa si la gente en general, la gente que jamás ha eh, estudiado filosofía o tenido algún contacto mínimo con filosofía, qué pasa si tiene acceso a la filosofía, ¿no? Y te, bueno, al hacer este, este experimento, al mostrarle la filosofía o al explicarle filosofía a otras personas, te das cuenta de que para la filosofía no se necesita tener una inteligencia extraordinaria. Al contrario, más bien la filosofía es más común a la gente de lo que normalmente pensamos. Y la gente entiende filosofía. Dice Miguel Padilla, a mí sí me gustan además de que aprendo algo que desconocía. Sí, todos todos este en la vida cotidiana tenemos que hacer nuestras actividades diarias eh, trabajar para no morir de hambre pero eh, muy pocos y muy pocos dentro de toda la sociedad tenemos la oportunidad de tener acceso a la filosofía entonces eh, ahora que podemos tener ese, esa oportunidad de vaya mediante youtube mediante facebook mediante Twitter, Instagram, Twitch y demás plataformas que quizás no son tan grandes, podemos llevar la filosofía a toda la gente. ¿Qué pasa si hacemos eso? Lo que pasa es que la gente conoce la filosofía. Se da cuenta de que la filosofía es entendible, es interesante, y no solamente interesante, es apasionante, pero jamás en la historia... Había tanto acceso a la filosofía, sí, habían bibliotecas eh, públicas, había la oportunidad de dedicarte académica, académicamente a la filosofía, pero jamás te encontrabas con memes de filosofía, eh, con videos de filosofía sobre temas que le interesan a la sociedad. Entonces, eso sí lo podemos hacer ahora y la gente lo recibe muy bien. En mi, en mi caso... O sea, con filosofías de cero. Eh, Mayra, la pasión que tienes por compartir lo que sabes con los demás se agradece mucho. Muchas gracias. Un besito. <laughs> eh, ¿En qué estaba? Bueno. La, la oportunidad que tenemos de llevar mediante las redes sociales la filosofía a todos los lugares nos muestran que... La filosofía es entendible y muestra de ello. Son canales quizás todavía no como el mío, porque apenas está creciendo, apenas inició. Pero hay canales de filosofía ya muy grandes, muy grandes. Uno de ellos es Monitor Fantasma, otro de ellos es eh, Darin McNab, que tiene un proyecto que se llama La Fonda Filosófica. Y tienen muy buenas vistas. No es que no le interese a la gente. Tienen muy buenas vistas, tienen muy buen alcance. De hecho, eso es otra de las cosas que me motiva a hacer vídeos de filosofía. Que sé que la gente se interesa por estos temas, por los temas éticos, por los temas del conocimiento, por los temas. Saludos. Saludos, Tita. Es mi abuelita. Saludos, te quiero mucho. Eh. La gente se interesa por estos temas y cómo no, si a diario estamos segundo tras segundo caminando hacia la muerte, ¿no? Eh, en cada segundo que pasa, de repente nos podemos preguntar, vaya, cada vez que pasa un segundo, cada vez que pasa un minuto, una hora, nos estamos acercando a la muerte. ¿Cómo no preguntarme acerca de la muerte? ¿Cómo no preguntarme acerca de la existencia? ¿Cómo no preguntarme acerca de un sentido que tenga la existencia? cómo no preguntarme de todo aquello de lo que no me pregunto normalmente cuando llevo a cabo mi vida cotidiana. Esto le interesa a la gente. Sin embargo, a lo, lado, a lo largo de la historia, siempre los estudios académicos, digamos, estructurados, eh, han sido para una parte muy reducida de la población, tanto por falta de difusión como por falta de eh, formas de hacer difusión como también por desigualdades en otras épocas, actualmente ya no, afortunadamente, pero en otras épocas acceder a educación era solamente eh, exclusivo de una clase social, eh, actualmente ya no, y eso nos permite ver que a la gente le interesa, a la gente le interesa eh, la filosofía, pero solamente hace falta la difusión, la difusión de la filosofía de manera clara. De manera que la gente que no pueda, que nunca haya tenido acceso a la filosofía pueda comprenderla. Con palabras sencillas, con palabras claras, con ejemplos, etcétera, etcétera. Muy bien. Estas son algunas cosas que me vienen a la mente después de haber publicado los cursos. Eh, hola, Cintia. <laughs> Cintia, Cintia Santana es otra youtuber, pero ella también se dedica mucho en Instagram a hacer filosofía. Síganla, es eh, el laberinto del pensamiento. Eh, de hecho, pues somos de la misma facultad. <laughs> Sufrimos a los mismos maestros y ellos nos sufrieron a nosotros. No, fue muy placentero. Eh, después de subir los cursos y ver que tienen buena recepción, digo, bueno, voy a hacer el intento de. Hacer más videos de filosofía que lleguen a la gente, que les interesen. Y ahí comencé a, a imaginar, a pensar posibles temas que podrían interesarles a la gente, ¿no? ¿Qué temas, por ejemplo, pueden interesarle a la gente? El primero de ellos, y más hablando en lengua española, ya que la mayoría de países, si no es que todos, los que hablan lengua española son católicos o cristianos, eh, pues qué mejor tema que Dios. Dios es uno de los temas que más nos interesa y Dios es un tema eh, profundamente filosófico. Sí, está el debatito este de ah, ateos religiosos, existe o no existe Dios, pero detrás de ello hay un montón de implicaciones filosóficas, como, por ejemplo, que. ¿Qué es lo que entendemos por Dios? ¿Por qué la necesidad de creer en Dios o no creer en Dios? ¿Por qué la necesidad de un solo Dios? ¿Por qué la necesidad de que este Dios sea hombre? ¿Por qué este Dios es el cristiano? Eh, ¿Por qué este Dios tiene que ser el cristiano y no el. Eh, el Dios de. del Islam. o el Dios. De los judíos, que bueno, en teoría son el mismo, pero tienen una concepción totalmente diferente. Tanto que pues entre estas tres religiones monoteístas de Abraham, pues han surgido muchos, muchos problemas a lo largo de la historia y siguen más que vigentes, ¿no? Saludos, Cintia. Entonces, um, hice el primer video de ¿Existe Dios? Así lo nombré, también porque es una manera de atraer a la gente, ¿no? Pero este fue el primer video que hice, larguísimo, larguísimo. Jamás debía hacer un video tan largo, tan siquiera debí de haberlo dividido. Pero aún así, también tuvo buena recepción. Y después los videos que ya han visto sobre Nietzsche, sobre Hobbes, sobre eh, Descartes, todos estos videos se me fueron, se me vinieron ahí a la mente. Sin embargo, últimamente he pensado más en cómo mi canal apenas está creciendo y como apenas estamos creando poco a poco esta comunidad de filosofía. Me. Me ha venido más a la mente tratar temas no de un filósofo en específico. O no tanto. Sino. de consejos para estudiar filosofía. Eh, cómo estudiar filosofía por tu propia cuenta. Cómo leer filosofía. Los. los Videos que hemos sacado en el canal, los últimos. ¿Por qué? Porque esto es más que ningún otro video sobre Hobbes o sobre descartes, por más claros que estos sean, estos videos sobre consejos, sobre cómo estudiar filosofía, debo estudiar filosofía, son los más adecuados para llegar a la gente que jamás ha leído filosofía y que tiene algún interés en ella. Pero... Eh, no planeo únicamente tocar esos temas en el canal, sino tocar tal cual profundamente a otros filósofos. Muy profundamente, pero no por ello, eh, descuidando el hecho de que estoy hablando al público en general. Eh, al público en general que no ha tenido jamás un contacto con Kant, jamás un contacto con Descartes, con Hegel, con Nietzsche, con Aristóteles. Siempre hablando y tratando de, de transmitir la, la filosofía de manera muy clara. Entonces, ese es el propósito actual del canal. Y por qué... Vaya, quisiera también hablar un poco de por qué es importante hacer canales de filosofía. No enfocándome únicamente en el de filosofía desde cero. Y... Creo que la filosofía hoy en día es muy, muy... no únicamente necesaria, sino útil. Y además, eh, estamos teniendo tantos paradigmas nuevos. Eh, actualmente, redes sociales e internet, a pesar de que los de mi generación lo hemos asimilado de manera tan natural, crecimos con internet. Fuimos cambiando poco a poco de un internet muy nefasto eh, a tener las redes sociales que hoy tenemos y las plataformas que hoy tenemos. Entonces se nos ha hecho muy natural, pero vaya, la posibilidad de que esto esté pasando, de que eh, yo esté hablando con varias personas, de que una sola persona esté hablando eh, con 100 mil, 100, este, cientos de miles, millones de personas. Eh, sin tener ninguna... Eh, sin tener ninguna cosa más que una cámara y un micrófono. Esto cambia un paradigma completamente de acceso a todo. De acceso no únicamente al, al conocimiento y la educación, sino al arte, al entretenimiento. Varias televisoras se han ido, desde que Internet tiene tanto apogeo, se han ido, pues, poco a poco al basurero. Eh, Nuevas formas de elegir lo que ves. Entonces, esto, a mi parecer, ha generado una nueva manera de interpretar el mundo y la filosofía se está tardando en generar, eh, interpretar estas nuevas maneras de ver el mundo. ¿Qué implica todo esto? ¿Cómo las masas, las denominadas masas, reaccionan a esto? ¿no? Muchos, muchos temas. Ahorita solamente toqué este del Internet, pero muchos temas son de posible interés para la filosofía. ¿no? Más bien yo diría de seguro interés para la filosofía. ¿no? Tecnológicamente creo que todos somos conscientes de que ha habido un cambio radical a través de las últimas décadas, en todos los sentidos. Entonces, ¿qué mejor manera de tratar de que la filosofía genere importancia? Obtenga importancia a nivel popular que utilizando estas mismas tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? Y por eso es que, a mi parecer, es tan importante hacer filosofía de estas nuevas maneras. La filosofía antes era texto, texto y más textos, clases en las aulas, y eh, bueno, quizás a partir de filosofía política sí hay un impacto con la realidad, pero. La filosofía tal cual eh, la mayor parte de su historia ha sido académica, cerrada, de textos de un único formato, o. o dos formatos, algo mucho, que es el de clase, o disputa, o eh, diálogo y texto, entre la gente del ámbito filosófico. Y ahora tenemos redes sociales, tenemos plataformas como YouTube, en las que podemos hacer videos de filosofía y podemos. Eh, romper tal cual ese, eh, esas formas eh, tan antiguas o modernas de hacer filosofía eh, dando paso a una manera que no, no sé cómo reaccionarían filósofos como Nietzsche o Kant ante las maneras en que podemos hacer filosofía ahora que es con memes con videos eh, en los que metemos chistes random, chistes sin sentido, en los que metemos... Eh, perdón, no leía a Gabriel. Gabriel dice que los problemas filosóficos le llenan el alma. Créeme que a mí también. Créeme que a mí también, desde que inicié la carrera y ahora más que nunca. Y así va a ser toda la vida, eh, eso te lo aseguro. Tanto a ti como a mí. <laughs> eh, entonces, estas nuevas maneras de hacer filosofía también... Eh, demandan que aprovechemos todo lo que tenemos a nuestro alcance toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance toda la comedia el humor tan extraño que tenemos a nuestro alcance el romper con el filósofo erudito que se toma las cosas tan en serio que, eh, que afirma que la filosofía no es para la gente de que la gente las masas para el vulgo Creyendo que la gente que va en el camión, que está en el mercado, que eh, va a ir a ver el fútbol, que eh, va al cine a ver a Adam Sandler, no, que esa gente no se pregunta por la existencia, que no tiene crisis existenciales, que no se pregunta por la belleza, por el arte, que no tiene dilemas éticos, que se. que no se pregunta acerca de si la existencia tiene sentido o no, de si puede llegar realmente a un conocimiento, solamente todos todas sus creencias son tal cual creencias subjetivas que jamás tiene acceso a la realidad. Todas estas preguntas a todos se nos vienen a la mente en varios momentos de nuestra vida, pero siempre la filosofía ha estado en este circulito académico en donde se reserva para sí misma. Hoy tenemos la oportunidad y lo estamos haciendo de romper eso romper eso y demostrar que la filosofía puede ser graciosa, puede ser entretenida para la gente, puede ser aún así muy profunda, puede interesar a las masas y demostrar que detrás de esas masas en donde solamente hay sujetitos que son influenciables, en donde hay un montón de gente, de sociedades a las cuales puedes manejar, hay gente que, se hace, que hace filosofía, pero de manera no académica. Eh, esto tenemos oportunidad de demostrarlo hoy y creo que tenemos evidencia de ello. Dice Cynthia, yo creo que los nuevos problemas filosóficos serán a través de la tecnología, o sea, hay un nuevo lenguaje, nuevos conceptos, por lo tanto su surgen pensamientos innovadores. Pienso que Sócrates sería muy feliz en esta era porque la comunicación en redes sociales son muy orales. Solo en cuanto a eso, pues en otras cosas lo dudo. Sí, claro. <laughs> bueno. ¿Qué sería de, de Sócrates si estuviera... Sería influencer, quizás. Quizás sería uno de los Polinesios. Lo que sí es que le gustaría estar charlando y estar sacando de quicio a la gente, ¿no? Eh, en efecto, sí. Hay un nuevo lenguaje. Hay nuevas maneras de... Eh, de dejar todo al margen del, del tiempo. ¿A qué me refiero con esta marihuanada? Que antes mediante el texto inmortalizabas un pensamiento. Ahora lo puedes hacer mediante cine, mediante videos, mediante podcast, eh, mediante videitos en YouTube, mediante streams. Esas nuevas maneras van a generar, sin duda, pensamientos nuevos. Bueno, ya los generan, de hecho. Eh, también el hacer series como los de, como las de Darío Stansriven, el argentino este que ha hecho mucho material para televisión y para redes filosófico, genera una nueva manera de ver todo, de ver a la sociedad, de, de comprender y juzgar a la sociedad como una sociedad que solamente se interesa por cosas vanas. O que en realidad tiene el mismo interés que un estudiante de filosofía en la filosofía, pero quizás no ha tenido ni el acceso, ni la oportunidad, ni el incentivo suficiente para acercarse a ello. Bueno, eso es lo que intentamos en Filosofía de cero. Eh, hacer videos para todo público, que le interese a la mayor cantidad de público, también no es como que sea posible eh, dar gusto a todos. Pero esa es la misión de este canal. Pero, ¿qué autoridad tengo yo para hacer eso? Bueno, sí, estudié la licenciatura, al igual que Cynthia, aquí en el chat estudió la licenciatura, pero cuando estudias la licenciatura en filosofía te das cuenta de que estás estudiando una introducción a la filosofía, y creo que si estudias un posgrado en filosofía eh, es simplemente un poco más profundo tu conocimiento, pero un poco más. Pero, ¿filosofía estudias? toda la vida. Eh, al meterte al, a estudiar filosofía te das cuenta de que la carrera no, com, no termina cuando te dan el título, sino pues quizás cuando te mueres y aún así no acabaste. Porque hay tanto, tanto por leer. Entonces, ¿con qué autoridad puedo venir yo si solamente estudié una introducción a la filosofía? Pues eh, simplemente con la autoridad que creo que me llegan a dar comprensión de textos lo suficientemente profundas como para hacer un video es decir me pongo a leer los textos lo mejor posible de manera muy analítica de manera detallada para tratar de transmitir mediante videos el pensamiento de diferentes filósofos ese es el único permiso que me doy en el momento de en que hago videos sobre Filosofía de Descartes, de Hobbes, de Nietzsche, que son los únicos pensadores que. Hay ah, Heráclito, son los únicos pensadores que hasta ahora hemos tocado. Y de hablar de cómo estudiar filosofía por tu cuenta. Eh, de si sería bueno o malo. Para ti, beneficioso o perjudicial. Estudiar filosofía, la licenciatura. O el grado, como le digan, en tu país. Eh, y creo que Creo que en los videos trato de dar a entender que no soy ningún experto y trato de dar, de dar a entender que esta pedantería de ser experto en filosofía, de yo soy el filósofo y tengo la licencia para filosofar, es simplemente un trámite burocrático más. La diferencia entre un estudiante de filosofía y, eh, o un titulado de filosofía y las personas comunes y corrientes eh, es simplemente una diferencia gradual pero no esencial no es que de un momento a otro ya seas filósofo sino simplemente has estudiado más de la historia de la filosofía y ciertas formas de argumentar eh, pero la vaya la academia lo que te da no es no, no, te haces, no te haces filósofo sino comienzas a comprender un poco más clara y profundamente y estructuradamente la filosofía pero filósofos creo que todos somos en potencia algunos deciden no serlo en acto, pero todos potencialmente somos filósofos por el simple hecho de poder filosofar, ¿no? preguntarnos. Preguntarnos y preguntar sobre las preguntas que hacemos. Pues bien, más o menos eso es. Y debí de silenciar mi teléfono, permítanme. Entonces, este es el propósito de Filosofías de Cero. Esto es más o menos lo que ha pasado con Filosofías de Cero. Comenzó, con, comenzó siendo no tal cual eh, un proyecto para hacer videos en YouTube. Porque no empezó ni como videos en YouTube. Ni como videos, ni en YouTube. Empezó en otra plataforma como cursos. Pero la verdad es que esto me encanta. Me encanta tratar de hablar con la gente. Me encanta eh, tener interacción con con la gente, sean, sean los que sean, sean muchos, sean pocos, es muy gratificante tener la oportunidad de generar interés en alguien sobre la filosofía y poder transmitirle la importancia de la filosofía, poder transmitirle o eh, poder posibilitarle que experiencie la emoción, el gozo que hay de leer filosofía. Ese es el propósito de este canal y eso es por lo que hago filosofía. Electro podcast. ¿Dónde estudiaste filosofía? Estudié en la Universidad de Guadalajara. Yo vivo en Guadalajara y estudié la licenciatura en la universidad de acá. Eh, tuve maestros muy buenos, muy buenos, de los cuales varios, de verdad, no únicamente fueron mis maestros, fueron eh, terapeutas, <laughs> terapeutas, amigos los que podrías hablar de tú a tú. Eh, los mejores maestros siempre eran los que no te veían como alumno sino como alguien que con quien charlar sobre filosofía. Eh, y podías hacerle cualquier pregunta sin sentirte como un tonto. ¿no? y bueno, eh, la carrera, la licenciatura que llevé fue muy buena, fue muy buena. Eh, si como en todos lados hay problemas. Pero fue muy buena. Entonces, bueno. Y ahora. Me gustaría hablar un poquito de qué viene a futuro. Qué viene a futuro con este canal. Y aquí es donde les cuento un poquito acerca de mi vida personal. Y es que estoy en vías de estudiar un posgrado. Que todo sale bien. Voy a empezar a estudiar una maestría. No aquí, en otro lugar. Pero eso. Enseñar filosofía de la ciencia. Sirve para vencer la superstición. Harás videos de este tipo de filosofía. Claro, filosofía de la ciencia es una de las. de. de las áreas en las que la filosofía tiene más vigencia. No vigencia. Sino. más respeto, por así decirlo. Más en donde es más considerada la filosofía de hecho en donde estudié la prioridad era filosofía de la ciencia eh, y vaya eh, tuve la oportunidad de estudiar a varios filósofos eh, de esta área que filosofía de la ciencia para quien no lo sabe es el estudio de varios aspectos de la ciencia como los límites de la ciencia como cuánto influye el científico en la objetividad de un estudio científico tal cual, eh, qué limitaciones hay tal cual de, de la ciencia para conocer lo que llamamos realidad, qué tipos de ciencia hay, eh, la ciencia describe o no una verdad o simplemente es una nueva manera de interpretar lo que llamamos realidad pero siempre limitada por el ser humano, eso es filosofía de la ciencia. Y tuve la oportunidad de estudiar de manera muy, muy superficial porque si no... La carrera iba a durar 20 años. Eh, a algunos filósofos de la ciencia. Normalmente los filósofos de la ciencia, o sea, que se denominan tal cual filósofos de la ciencia, son contemporáneos, son del. como el siglo. Eh, siglo incluso 19, Pero sobre todo siglo 20 para acá. Y sí, definitivamente vamos a tocar filosofía de la ciencia. Es una de las partes más claras y más. Eh, Vaya, que más se les da relevancia, no diría relevantes, porque de hecho a mí me interesa un poco más la filosofía política, pero sí vaya como, como vemos actualmente la importancia de la ciencia en la vida, eh, vaya, filosofía de la ciencia es una de las áreas más. a las que más se le invierte eh, dedicación filosófica a nivel mundial. En Estados Unidos hay mucha filosofía de la ciencia. En. Este, también en Reino Unido hay mucha filosofía de la ciencia. Normalmente los británicos y los, vaya, los anglosajones siempre se han ido hacia el lado más empírico y esto lo vemos desde David Hume, desde Locke, eh, y siempre hay una tendencia hacia eso, ¿no? hacia esa certeza empírica. Eh, y quizás esto influye en que normalmente la filosofía, los filósofos de la ciencia más... La mayor cantidad de filósofos de la ciencia vienen de. de tierras inglesas. Muy bien. En el futuro. Les decía que voy a poder estudiar un posgrado. Si todo sale bien. Todo sale como. como planeo. Si no. Eh, muta otro virus. y nos mata a todos. Ay, dije esa palabra. Creo que. Ya le van a cortar el alcance a esta, esta transmisión. Pero bueno. Si no pasa algo así. Si no morimos en los próximos siete meses, voy a empezar a estudiar un posgrado. Y eso me va a posibilitar, creo yo, que eh, a hacer más videos y sí voy a estar más ocupado respecto a estudio, pero voy a estar estudiando filosofía, entonces voy a poder sacar mucho más guiones más seguidos. Mucho más profundos, más variados. Y aparte de eso, um, aparte de eso, ya tengo una compu nueva. <laughs> Entonces ya puedo editar más rápido, ya puedo grabar más rápido, ya puedo hacer todo más rápido. Si no, eh, has vi han visto las historias en Instagram. Bueno, también no le di tanta difusión, pero ya pude por fin eh, armarme una computadora porque la que tenía ya estaba para ir, o sea, está buena. Pero para editar no alcanzaba mucho el procesador. Entonces se trababa mucho. Eh, a la hora de hacer un render, no, la compu casi se incendia. Eh, era po es porque ya tenía un procesador de una generación más antiguita. Pero ya, resumen, ya tengo una nueva compu. Luego le les tomo fotitos y se las mando. Quedó muy bonita. Armada, obviamente. Eh, no compren computadoras ensambladas a menos que sean laptops. Armenlas, es mucho más barato y mejor. Entonces voy a poder hacer más videos. Más videos. Y aparte, estoy muy motivado porque ha ido creciendo mucho el canal. Somos ya 1530 suscriptores en menos de cuatro meses. Que lleva el canal activo. Porque lo inicié antes, pero así activo tal cual. Llevan 1530 suscriptores. Entonces, eh, estoy muy motivado a seguir haciendo videos gracias a la recepción y el apoyo que ustedes les dan. Les dan. ¿Qué es lo que más cuesta cuando estás estudiando filosofía? ¿Cuál, es, ¿Cuál método es mejor para estudiar filosofía por medio de ser autodidacta o por educación? Mmm. Respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que más cuesta cuando estás estudiando filosofía? Eh, entender que no vas a entender. <laughs> Recuerdo mi primer clase de teoría del conocimiento en primer semestre, en la que de verdad el profesor estaba haciendo. Pues dando su clase con conceptos que estaban muy adelantados, extremadamente adelantados para alguien de primer semestre. Y yo veía a todos mis compañeros y. Decía, híjole, eh, como que sí le están entendiendo y yo no estoy entendiendo nada. Nada, nada. O sea, de verdad no sé si hablo otro idioma o qué pasa, pero no estoy entendiendo nada. Ya terminando la clase les pregunté, oye, ¿sí si entendiste bien? No, nadie entendió. <laughs> Entonces, este, fue ahí donde empecé a ver que, eh, vaya, muchos como que hacen, como que le entienden no únicamente a la filosofía, sino a todo, pero muchas veces no le entienden. Y conforme vas leyendo filosofía te vas dando cuenta de que a la primera no le vas a entender. Ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. A veces, eh, bueno, dependiendo del filósofo, obviamente, Descartes es facilito. Pero leer a Schopenhauer, muchos tienen la concepción de Schopenhauer, de que es un filósofo que solamente habla cositas así, este, eh, pesimistas, que la existencia es sufrimiento, bla, bla, bla pero schopenhauer leer el mundo como voluntad y representación y su tesis que es necesaria para entender el mundo como voluntad y representación eh, su tesis eh, es, lleva como título de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente eh, leer eso es difícil y schopenhauer es muy claro pero leer eso es difícil porque hay que entender a kant y para entender a kant hay que entender a los modernos entonces, cuando tú vas a... así en general, van a haber filósofos que puedas entender fácil porque son claros, pero la mayoría va a haber un momento en el que digas, no entendí esto, no pasa nada. Pero ese decir no pasa nada, ese decir voy a leerlo de nuevo, voy a investigar un poco, es difícil de aceptar porque normalmente vamos a la escuela a leer manuales que son claros y están hechos para que tú entiendas. Y la filosofía está lejos de eso. <laughs> Entonces yo creo que es al menos a mí eso es lo que me costó más trabajo entender, que no iba a entender a la primera y tener que leer de nuevo y tener que leer de nuevo, es muy apasionante cuando lo haces, pero nadie me dijo que lo debía hacer. <laughs> y respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es el me el, el cuál método es mejor para estudiar filosofía, autodidacta o por educación? Sin duda la educación te va a dar herramientas muy buenas. Si tú vas a una universidad Vas a darte, vas a encontrarte con un plan de estudio estructurado para que, para que estudies de manera muy profunda la filosofía. Eso claro que ayuda mucho. Pero quedarte solamente en la educación. Decir, voy a estudiar solo lo que me enseñan aquí. En filosofía es un error. Eh, debes de tomar la educación como una base, una estructura eh, con la cual iniciar pero te das cuenta de que después debes ser autodidacta, vayas o no a una escuela, a una licenciatura en filosofía. Es decir, al margen de las clases que debes de llevar, tú te pones a leer los textos que, que ves que te son necesarios para ti, para tu carrera, para tu interés, lo que sea. Si te quedas solamente en la academia, eh, vas a tener muchas limitaciones, muchas limitaciones. En otros momentos hablaremos más a detalle de esto. Es muy interesante y problemático el papel de la academia en la educación. Porque muchas veces, cuando esta no es muy buena, pone límites más que abre caminos, ¿no? Eh, pero vayas o no a, a estudiar a una escuela. Eh, filosofía, en algún momento vas a tener que ser autodidacta, porque empezar a estudiar filosofía es empezar a abrirte un camino a un montón de filósofos que te interesan, y a los cuales muchos maestros no van a dominar. Los maestros normalmente van a dominar superficialmente la historia de la filosofía y se van a especializar en uno o dos autores, pero este, lo que a ti te interesa filosóficamente lo vas a tener que aprender por tu cuenta después de aprender una base filosófica. Enseñar filosofía a la religión y apologética sirve para vencer el fanatismo religioso. Es que. Eh, sí, bueno, el fanatismo sí. No solo religioso, sino en general. Porque la filosofía lleva un grado de, de duda y de escepticismo bastante sano, que es simplemente el decir: puede que esté equivocado. Eso elimina cualquier fanatismo. Claro, todos tenemos luego nuestros fanatismos chiquitos, ¿no? Eh, nuestros dogmas chiquitos. Pero eh, definitivamente la filosofía aplicada a la religión, aplicada al, al, a la ciencia, a la política, a lo que sea, quita dogmas. Quita y, bueno, y el fanatismo es simplemente eh, la creencia irracional y absoluta y la entrega total a una... Eh, a quizás una doctrina, a un partido político, a lo que sea. A un, a un, partido, a un equipo de fútbol puede ser también. Eh, entonces, definitivamente, para el fanatismo. Que no es lo mismo que quitarte... Es que hay que hacer una distinción entre los fanáticos religiosos eh, y tal cual los religiosos. Porque al ser religioso tienes tus dogmas. Pero vaya, no estás cegado. A pensar que por ser verdaderos hacia ti, para ti, eh, deben de serlo para los demás. ¿no? ¿El hombre es un filósofo innato o no todas las personas filosofan? No, este. De hecho, déjenme terminar la coca. De hecho, hace poco hicimos un debate acerca de si todos filosofan o todos pueden filosofar. Esto queriendo romper un poco la licencia que implica la licenciatura o la maestría o el doctorado en filosofía. ¿no? Obviamente llegamos a la resolución todos de que todos pueden filosofar. Todos pueden filosofar, no que todos lo hagan. Para filosofar eh, hay que tener cierta disposición normalmente y eso es cuestión de voluntad acerca de dudar de tus creencias, de tener cierto escepticismo. Eh, de estar abierto a otras ideas, de poder modificar las tuyas propias. Eso cualquiera puede hacerlo. Cualquiera. Que lo hagan ya es otra cosa. Eso ya es cuestión de decisión propia. Pero potencialmente todas las personas, eh, todos los seres humanos, son filósofos, potencialmente. ¿Y qué es lo, qué es lo que viste de lógica? Lógica... Vi, bueno primero vi teoría de la argumentación primer semestre y después tres semestres de lógica lógica 1 2 y 3. el primer grado de lógica era lógica proposicional quien está escuchando esto no se asuste eh, simplemente unas materias que te enseñan en filosofía que son las normas, por así decirlo las reglas que utilizamos al pensar pero que ya utilizamos nada más es hacerlas como estructuradas explícitas para no caer en falsos pensamientos en falsas inferencias por así decirlo y llevé lógica proposicional lógica de cuantificadores y lógica modal esos tres grados llevé la que más se me dificultó fue lógica de cuantificadores eh, la lógica es muy útil para argumentar y para identificar errores en argumentos por ejemplo el argumento de falsa generalización, la, fal la falacia de la falsa generalización, que es simplemente decir, encontré un caso X que Y, por lo tanto, todo X es Y. Eh, pongo un ejemplo en, concre en concreto, sin variables. Fui a México y una persona usaba sombrero, por lo tanto, todos los mexicanos usan sombrero. Esto puede parecer muy eh, absurdo, ahorita que lo digo, con este ejemplo, pero esta clase de argumentos eh, erróneos se utilizan mucho en, en muchos discursos, en muchos discursos, ya sea política, sobre todo política y ética. Eh, de eso se encarga la lógica, de mostrarte la estructura de un argumento, del lenguaje, de cómo pensamos las estructuras más elementales y después de aprenderlas aprendes a no utilizarlas mal esas reglas órale eh, bueno, ya somos 19 <laughs> pensé que íbamos a ser dos entonces sí eh, muchas gracias por sus preguntas veo que están interesados y Cualquier otra pregunta que tengan, pues estamos a sus órdenes. Hablando pues, por eso que estamos, acerca de eso que estábamos hablando del canal. Entonces, cuando esté estudiando el posgrado, voy a poder estar haciendo más videos de filosofía y eh, voy a tener más guiones. Y en, las, en los proyectos que tengo para el canal está primero... ...hacer muchos más filósofos... ...hasta ahorita nada más hemos tocado... ...así tal cual tres... ...que son Hobbes, Nietzsche... ...cuatro perdón... ...son Hobbes, Nietzsche... Eh, ...Descartes... Eh, ...Heráclito... ...planeo hacer más videos de filósofos... ...planeo... Eh, ...hacer... ...series dedicadas a obras... ...como ya hemos hecho... ...empezado algunas pero... ...vaya... ...hemos empezado varias... ...y van así como en los primeros o segundos videos... Uno, el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, el otro, la otra serie de, eh, de Cibe de, de Hobbes, otro del discurso del método de Descartes. Vamos a hacer más de eso. Y también este, estamos pensando, no solamente yo, en hacer una serie como muy bonita, tipo 31 minutos, pero sobre filosofía. Algo así. Estamos ahí como calentándolo, preparándolo. Y... Eh, mis amigos, chicas mayormente, suelen poner en sus estados, que leen muchos libros de filosofía, publicar frases de filósofos, pero cuando les hablo de algunos filósofos no entienden nada. Sí, suele pasar. Suele pasar, sobre todo en Facebook, que muchas veces también es como esta broma de hacer frases... Eh, con Nietzsche, que nunca dijo Nietzsche, ¿no? Sí, de... Um, poner.. Yo solo sé que no sé nada. Eh, Friedrich Nietzsche. Entonces eso no lo dijo Nietzsche, pero muchas veces se comparte. Es que en, en redes sociales se da mucho eso, ¿no? De simplemente compartir eh, frases de filósofos, muchas veces descontextualizadas, eh, pero... Pero bueno, es alguna manera de generar tan siquiera un interés, ¿no? Eh, pero sí, sí hay muchas personas de esas. No solo en redes sociales, o sea, en la academia también, en el lugar en el que se supone que deberían saber mucho. Alardean varias veces de saber mucho sobre los filósofos, te ningunean muchas veces a la hora de querer hablar del de filósofo que supuestamente dominan y al final te das cuenta de que pues habían leído un manual, quizás. Pero sí, eh, también hay que decir que hay que advertir que muy, muy pocos dominamos tal cual a un filósofo. Para dominar perfectamente a Platón debes de saber griego <laughs> y leerlo directamente, ¿no? Eh, es decir, pocos tenemos, In... quizás me atrevería a decir que ninguno, de manera absoluta tiene el, la autoridad de decir tú no puedes hablar de tal filósofo porque no sabes porque de verdad saber de un filósofo si saber de ciencia es difícil ahora saber interpretar a un filósofo que muchas veces depende de la interpretación que estés dando y conocer verdaderamente su pensamiento o sea, conocer bien a Kant mmm, no sé si hay alguien <laughs> más que el propio Kant o Hegel Divulgar la filosofía a través de, la, de análisis filosóficos de la cultura pop es el camino fácil para vivir de la divulgación, pero no el mejor para realmente enseñar a filosofar. ¿Quién sabe? Vaya, es que normalmente entendemos mucho, o se tiene la idea de que la filosofía va en torno solo a temas de las que ya han hablado filósofos como... Lo primero que se nos viene al, al escuchar filosofía es existencialismo, ¿no? entonces sobre la existencia sobre la muerte pero en realidad sobre todo se, sobre muchas cosas no todo pero sobre muchas cosas se puede hacer un análisis filosófico y no solo y por análisis filosófico no me refiero así a reflexiones bonitas ni nada sino un pensamiento eh, realmente estructurado y relevante ¿no? entonces de la cultura pop del no sé si se puede hacer del reggaetón sería interesante pero ya habrá tiempo pero o sea creo que sí se puede hacer pero claro normalmente hay temas a los que la filosofía está más eh, centrada eh, analizarías música con un enfoque filosófico y si es así te recomiendo test de personalidad de ocelot ok no con es un texto test de personalidad de ocelot gracias dani y gracias, Alejandro y Electro Podcast por estar preguntando. Analizar música con un enfoque filosófico, híjole. Eh, el problema es que no sé mucho de música. Bueno, o sea, sobre teoría musical. Alguien a quien pueden leer para hablar de filosofía interpretando la música, pueden ser. Schopenhauer y Nietzsche. Nietzsche también eh, pone mucha atención, mucho énfasis a la, a la música. Eh, y lo aprende de Schopenhauer. Schopenhauer era. Schopenhauer era una mente superior. <laughs> eh, y sabía muy, mucho de música. Eh, y la música no únicamente en Schopenhauer es un placer. Del oído, sino la representación de la esencia misma de la existencia, que es eh, el puro conocimiento o el puro sufrimiento, eh, la voluntad sufriendo. Ya lo tocaremos, o sea, no se asusten ahorita de no entender, ya lo tocaremos en un tema en específico, pero la música en Schopenhauer adquiere un eh, una importancia metafísica muy importante. Importancia muy importante, una importancia eh, radical, metafísica y existencialmente hablando. Eh, entonces, si quieren eh, leer un poco la interpretación filosófica de un pensador eh, acerca de la música, lean a Schopenhauer, específicamente el libro 3. A ver, esperen. Sí, el libro 3 del mundo como voluntad y representación. En donde hace, enumera las clases de arte que hay, incluyendo a la jardinería. Incluye a la jardinería como una clase de arte. Eh, yo no puedo hacer como tal cual análisis de música porque la verdad no sé mucho de. Tendría que aprender al menos lo básico de música. ¿no? Eh, analizarías. Ah, no, eso ya lo leí. David Hernández. La filosofía enseña cómo pensar y no qué pensar. Exacto. Si es así, entonces cómo hay progreso en la filosofía. Muy importante tu pregunta. La filosofía enseña cómo pensar y aún así esas estructuras que sugiere, propone un filósofo no están exentas de duda. Te pongo un ejemplo. Eh, están antes de Kant están los empiristas y los racionalistas. ¿Qué son estos? Los racionalistas son los que dicen alcanzamos la verdad, al, si sí, alcanzamos la verdad únicamente pensando y utilizando nuestra razón. Los sentidos no tienen mucha relevancia. Los empiristas dicen los sentidos nos dan todo, sí, tenemos eh, estructuras mentales mediante las cuales organizamos todo, pero eh, lo importante es lo que nos dan los sentidos. ¿no? Ahí tienes dos maneras diferentes de pensar y de alcanzar la verdad. Pero ninguna es dada como la verdadera. Quizás puede una ser más útil que otra. Pero en filosofía no nos quedamos con una eh, diciendo que, que está exenta de duda. Pero en efecto, la filosofía, cuando estudias filosofía, no es que estudias filosofía y, ah, ya pienso esto. No es que estudie filosofía, por lo tanto, ya soy ateo. O agnóstico. O creyente o de izquierda o de derecha no, la filosofía es el arte del pensar formalmente, te propone maneras de pensar, no que pensar como tú bien lo dices y, ay, ¿dónde quedó? Eh, y ¿cómo hay progreso en la filosofía? esa es otra cosa filosófica, es decir ¿hay progreso? <laughs> ¿por qué presuponemos que hay un progreso? cuando presuponemos que hay un progreso por ejemplo en la en la humanidad Estamos progresando como humanidad. Significa que hay un punto de inicio y un punto final. ¿Y por qué esto debe de ser así? Nietzsche es quizás uno de los que rompen con esto, con una visión lineal de la existencia. Y, la, y, y no solo Nietzsche, sino desde la antigüedad hay formas diferentes de ver la existencia. En lugar de verla como una línea, la ven como un círculo. ¿En un círculo había, habría progreso? y por ejemplo es indudable que alcanzamos cierto progreso en utilidad de la ciencia en medicina en tecnología en conocimiento del cosmos etc pero conforme vamos conforme hemos avanzado en ciencia hemos avanzado también en eh, destrucción por ejemplo las bombas eh, las bombas atómicas son fruto del avance científico entonces eso fue un avance o un retroceso es de nuevo dudar de un avance lineal progresivo hacia un punto quizás mejor más cómodo más útil eh, ese es otro tema de filosofía <laughs> que quizás toquemos en otro en otro video eh, la idea de progreso está muy interesante qué universidades recomiendas para estudiar filosofía en México eh, dice Diego, donde quiera. Así se llama. Y Piu de Fran, ¿me saludas? Hola. Hola. <laughs> Diego, eh, pues... Vayan, por... por importancia a nivel popular, pues la UNAM, ¿no? Pero en realidad en otras en otras carreras puede que sea diferente pero en filosofía yo diría no importa tanto la, la universidad a menos de que de plano sea muy mala no pero eh, uy pero sí vaya el, la UNAM por ejemplo tiene cierta cierto prestigio hay mayor mmm, mayor inversión en filosofía que en otras universidades pero en realidad, el posgrado yo no lo voy a estudiar en la UNAM porque es irte al DF. Eh, y, híjole, el DF es difícil, difícil para alguien de provincia. <laughs> eh, entonces, yo te diría que en otras carreras, como quizás medicina, eh, ingenierías, eh, derecho, sí importa la universidad tal cual, pero en filosofía, como los verdaderos maestros, muchas veces van a ser los filósofos. Eh, entonces quizás no importa tanto así la, la, el prestigio de la universidad, más cuando ves que el prestigio de la universidad muchas veces no es por la calidad académica, sino por otras cosas que no vamos a tocar para que no nos maten. Eh, entonces, mientras tengas un lugar para estudiar filosofía, adelante. Um, me saludo, ya te saludé. Muy bueno. ¿Alguna vez harás? Ah, hola Mayra. Eh, ¿Alguna vez harás algún video sobre an... donde analices con un enfoque filosófico alguna película? Me encantaría. Oye, es buena idea. Buena idea hacer análisis filosóficos de películas. No únicamente tratar de hacer una interpretación filosófica, sino los que ya tengan temáticas filosóficas, explicarlas quizás. Como tenet, no, no es cierto, tenet no es filosófica. Eh, pero sí, es otra buena posibilidad para el canal. Muy buena, gracias. Y un besito. Eh, David Hernández, ¿qué pasaría si toda la gente ya no hiciera metafísica ni ética ni al filosofar? ¿El relativismo escéptico de Wittgenstein nos dificultaría alcanzar la virtud? Bueno, primera pregunta, ¿qué pasaría si toda la gente no hiciera metafísica? Metafísica ni ética al filosofar. Para quien no sepa qué es metafísica, voy a hacer un video al respecto, pero metafísica es todo aquello que está más allá de lo que llamamos físico, como su nombre lo dice. Pero no habla de fantasmas, no habla de espíritus, de eso habla Carlos Trejo. La metafísica se encarga de, por ejemplo, el concepto de um, el concepto de bien, de virtud de acción buena. Nosotros no vemos acciones buenas, sino vemos acciones. Eh, la pregunta metafísica es, ¿juzgamos esas acciones como buenas? ¿Y qué significa esto de ser bueno? ¿Y la acción es buena o es mi interpretación y para otra persona puede ser malo? Estos conceptos que están más allá de los sentidos, como el de dignidad, como el de, el de Dios, por ejemplo, el de inicio primero, inicio del mundo, eh, tiempo, espacio, eh, todo eso eh, es a lo que se dedica más o menos la metafísica. Y dentro de la metafísica, ahí está la, muchas veces muchos conceptos éticos, ¿no? Que la ética es la ciencia acerca de la moral, de nuestras acciones, de aquello que catalogamos como actuar bien, como ser bueno o malo, moral e inmoral. Eh. ¿Y qué pasaría? Yo, yo creo que no se podría. O sea, si, si la gente dejara de, filosof de tener dilemas éticos simplemente, pues simplemente seríamos animales. Y no diciendo de manera peyorativa animales, todo lo contrario. Los animales tenemos mucho que aprenderles. Pero el animal no se para preguntarse acerca de si está bien o mal morder a alguien. Eh, comerse a alguien, defecar en el piso, como lo hacen nuestros perritos, ellos no sienten culpa, Cier sienten quizás tensión, sufrimiento cuando los regañamos, pero el término culpa, al menos no tenemos constancia de que los perros sientan culpa, ¿no? Eh, los seres humanos, si nos detenemos a sentir lo que siente el otro, a ser compasivos, a veces no, <laughs> pero... Si sí, algo nos diferencia de los animales no humanos, aparte del uso de la razón, es la capacidad de actuar éticamente. ¿no? A veces, como digo, hay lugares en donde de plano pareciera que esto no existe, pero posiblemente, o pues, sea, en potencia podemos hacerlo. Somos en potencia buenos, por así decirlo, o malos. Eh, si dejáramos de tener dilemas éticos, pues yo creo que dejaríamos de ser humanos. Y Wittgenstein. Aquí sí te voy a quedar muy mal. Porque. Mmm, casi no sé nada de Wittgenstein. Eh, de filósofos. Filósofos analíticos. No alcancé la licenciatura a leer a Wittgenstein. Lo tengo pendiente, es uno de los autores que más me interesan, pero no podría opinar al respecto. Eh, entre tantas cosas que me hace falta por leer. Pero bueno, si uno quisiera leer toda la filosofía que hay en el mundo, tendría. Que tener unas 20 o 30 vidas. No, y creo que le harían falta. ¿Podrías explicar la diferencia entre filosofía política y ciencia política, como también su importancia en la misma filosofía? Saludos. Mira, yo creo que filosofía política, como la filosofía en general, se va a los fundamentos. Y la ciencia política, al llamarse ciencia, comparándolo con otras ciencias, plantea alcanzar cierto conocimiento. Eh, cuando hablamos de ciencia política hablamos de una ciencia que pretende alcanzar el conocimiento político para eh, para realizarse en algo alguna eh, teoría digo técnica política alguna manera de que las sociedades mediante un método mediante un conocimiento ya alcanzado por la ciencia política eh, haga políticas públicas efectivas ¿no? en cambio la filosofía se va a los fundamentos de la ciencia, perdón, de la política. Es decir, al concepto de poder, al concepto de eh, masas, al concepto, bueno, a los conceptos económicos más fundamentales, al concepto de sociedad, de Estado, eh, distintas formas de gobierno, eh, igualdad entre ciudadanos, qué es un ciudadano, todo ello. También hay que decir que la línea, línea no está bien trazada, ni en ciencia política y filosofía política ni en ninguna otra área ¿eh? hay cierta línea en donde eh, hay un contacto entre filosofía y ciencia y ya no se distinguen de hecho antes no había una distinción entre filosofía y ciencia Newton era un filósofo de la naturaleza no era un físico pero conforme las ciencias fueron especializando tanto se fue haciendo esta distinción pero esta distinción digamos que es gradual eh, espero haber respondido a tu pregunta Oh, híjole, eh, esperen... Es que aquí ya no me alcanzaron las preguntas... Alcancé a leer varias preguntas. Eh, ¿La mejor historia de la filosofía cuál es? Libro. Eh, a mí la de Coplestone, que no es una historia de la filosofía... Un libro, sino son varios libros, eh, es el que mejor se me hace. Eh, pero, vaya, no he, tampoco es como que he leído todas las historias de la filosofía. Hay otras más chiquitos, donde... no, no lo tengo aquí. Pero es de Julián Marías, Historia de la Filosofía, que si es un solo tomo, podrías empezar por ese. Es cortito, porque Copleston son tomos y tomos, eh. son miles de páginas. ¿Cuáles son tus filósofos favoritos? Favoritos tal cual, no podría decir eh, unos, sino sino más bien cuáles me han impactado más, y yo diría que Kant y Schopenhauer. Kant porque Kant es densísimo, su pensamiento es profundísimo, profundísimo, muy apasionante, eh, te, te hace darte cuenta de muchas limitaciones que tienes como ser humano ante todos los ámbitos del conocimiento. Y Schopenhauer porque si en un momento creí que no había... Alguien tan grandioso como Kant en filosofía, Schopenhauer llegó y me derrumbó el, el trono en el que tenía Kant. Eh, Schopenhauer es un gran discípulo de Kant, pero hace duras críticas a él. Y Schopenhauer sí escribe bien. Schopenhauer escribe precioso, Kant escribe horrible. Eh, entonces, yo creo que esos dos. Y actualmente estoy con Nietzsche, me está gustando mucho, pero el que más, quizás el que más me apasionó fue Schopenhauer. Schopenhauer es, híjole, me cambió todo, todo, todo. Voy a tratar de responder un poco más rápido porque ya llevamos, llevamos una hora y casi una hora y media. Eh, Podrías explicar la diferencia entre, ah sí ya le contesté. Eh, Recomienda algunos autores para empezar a estudiar filosofía. Platón es uno, sus diálogos eh, de juventud, los Perdón, los diálogos socráticos, los primeros que hace con la figura de Sócrates, son muy claros y muy apasionantes. Los puedes leer sin problema alguno. Eh, mm, mm, mm. Las escuelas helenísticas, por ejemplo, leer sobre eh, los estoicos, los epicúreos. este, sobre el cinismo, no leer directamente a los filósofos, porque muchos de sus escritos se perdieron, pero. Eh, a ellos, digo, sobre ellos es muy, muy placentero y es sobre todo filosofía práctica, es muy fácil de entender. Y filósofos ya modernos, escolásticos sí son difíciles todos. Eh, eso sí, no podría recomendar para empezar. Eh, escolástica es... Eh, y medievales. O sea, todos los medievales eh, son difíciles. Eh, ah, no, excepto San Agustín. San Agustín es muy, muy precioso y muy claro. Y modernos descartes y Hobbes. Son muy claritos y son el nacimiento de la modernidad. Entonces empiezas prácticamente de cero. Um, Hola, una consulta es recomendable empezar con los diálogos de Platón para empezar con. Una consulta es recomendable empezar con los diálogos de Platón para empezar con las obras. No entiendo muy bien la pregunta. Si te. Si te refieres. A leer a Platón directamente. Puedes hacerlo, trata de leerlo, o sea, cronológicamente, empieza con los Socráticos, luego con los de este, juventud, luego los de madurez y luego los de vejez. Pero en un momento dado que no entiendas algo, porque Platón en un momento dado se torna muy difícil, vea una historia de la filosofía o a algún intérprete. Eh, ¿El anarquismo puede ser considerado una filosofía o un modo político? Sí, claro. Hay una filo o sea, el, el anarquismo es una postura filosófica y política pero con un fundamento filosófico eh, eso y el marxismo son, van muy muy a la par o sea no son iguales sí, pero tienen muchas cosas en común son muy interesantes vamos a tocar también en un momento dado marxismo y este anarquismo Bakunin principalmente eh, que es como el fundamento ¿no? del anarquismo. Porque normalmente se utiliza la palabra anarquismo de, de forma peyorativa para las personas que se manifiestan con violencia. Y pues no... Vaya, eso no, es el, eso no es lo que significa anarquismo, ¿no? ¿Somos racionales o solo tenemos lenguaje? Pues yo creo que el lenguaje es gracias a nuestra racionalidad. Eh, Schopenhauer, por ejemplo, de nuevo, apelando a Schopenhauer, es que estoy traumadito. Eh, Schopenhauer... Afirma que la razón es la facultad de hacer conceptos. Entonces yo creo que eh, las dos cosas. A veces no utilizamos la razón, eso sí. <laughs> Pero el lenguaje es un producto de la razón. Mm, bueno. ¿Aceptas la absurdidad de la vida como filosofía o tienes otra lógica trascendental? Ok, aquí hay muchos conceptos pesaditos. Absurdidad de la vida, o sea... Eh, entiendo por eso el asumir que la vida es un absurdo, la vida no tiene sentido. Esto para aquellos que, que no conocen mucho sobre filosofía, corresponde más que nada o apela más que nada al existencialismo. Existencialismo es la corriente filosófica del siglo más o menos, su auge es en el 20, eh, y se pregunta simplemente pone en su centro de estudio la existencia. Y varios, por ejemplo, Albert Camus es uno de los filósofos que habla sobre el sentido de la vida o el absurdo de la vida. Eh, y pues una cosa que podríamos pensar es por qué la vida debería de tener sentido. Cuando, cuando preguntamos por el sentido de la vida es un significado y normalmente eso es apelar a un por qué, una razón de por qué existimos o por qué hacer lo que hacemos día a día como es el vivir, el comer, el mantenernos eh, económicamente, el mantener a otros seres eh, o que nos mantengan, el reproducirnos, el simplemente el nacer y yo aceptarlo creo que sí sí no o sea Cuando digo la vida no tiene sentido suena muy depresivo, pero es más bien, no es que tenga un sentido, un significado eh, universal para todos, sino quizás cada quien puede llevarle, llevar a construir su propio sentido, pero igual al estar hablando de sentido estamos hablando de conceptos por los cuales definimos la existencia como algo que vale la pena, ¿no? Eh, y simplemente es una de, la, de las maneras de acercarse al concepto de vida y de existencia. Quizás otro sería el simplemente ¿por qué preguntar y no simplemente sentir? En lugar de apelar al concepto, a la pregunta, apelar al sentimiento y no hablo del sentimiento de ¡ay! Eh, soy feliz!, sino al sentimiento estético, al sentimiento de belleza, de horror, de sufrimiento, de placer, de éxtasis, a todo lo eh, intuitivo que no lleva de por medio la palabra. Así como lo hacen los animales, que no se preguntan por el sentido de la vida. A veces voy más por ese lado, eh, y si no, estoy más como en una postura de cada quien se crea el sentido eh, de su vida, las razones por las cuales seguir viviendo. Somos racional, ah, no soy de la ley. Eh, ¿Qué tanto sirve estudiar filosofía? Depende, servir para qué. Eh, para ser feliz, pues a mí me sirvió mucho. <laughs> Pero también para estar triste. No, no es cierto. Eh, a mí me ha hecho mucho, muy feliz. Pero si preguntas. ¿Qué tanto sirve para arreglar un carro? Pues de una vez te digo que nada. Pero. Pues sí, depende de la pregunta. El. Servir para qué. Hegel es difícil. Eh, Hegel está en un idioma que todavía no logramos descifrar. <laughs> Miren, Hegel, yo tengo un problemita con Hegel. Porque. Para quienes no sepan el chisme de novela, Hegel estaba eh, a la par que en la misma época de Schopenhauer. Schopenhauer fue enormemente ignorado por la academia y por los estudiantes, y Hegel se llevó toda la atención. Hegel escribe muy oscuro, es muy difícil entenderlo, y Schopenhauer escribe muy bonito y muy claro. Y es muy profundo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Hegel se llevó toda la atención? Lo que pasa es que había en ese entonces una tendencia a escribir oscuro. Schopenhauer de hecho decía que Kant inició esa tendencia. Escribir oscuro significa escribir de tal manera que no se te entienda. Y Schopenhauer afirmaba, el problema es que Kant, al escribir oscuro, eh, teniendo un pensamiento muy profundo detrás de esa oscuridad, hizo pensar a mucha gente que si escribió oscuro iba a tener un, una filosofía muy profunda y se refería a Hegel diciendo que escribió oscuro pero no hay nada detrás de esa filosofía yo he leído a Hegel eh, no mucho eh, leí una buena parte de la fenomenología del espíritu y sus ideas a mi parecer son eh, no son fáciles o sea no son muy complejas pero su lenguaje es, es como estar leyendo a alguien con esquizofrenia. Pero es disfrutable. O sea, tú lo disfrutas porque sí es como un enigma el estarlo descifrando. Pero al final su, sus ideas no se me hacen tan, tan eh, profundas en la fenomenología del espíritu. Pero me hace falta leerlo más. Eh, entonces, ¿y Hegel tiene como obras capitales la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica y la enciclopedia de las ciencias? No me acuerdo cómo se llama, la enciclopedia de algo. Que son unos tomos gigantes. Entonces imaginen leer a alguien a quien casi no se le entiende nada. Es más, por aquí tengo... Igual y leemos un parrafito de Hegel ahorita, para asustarlos. <laughs> no, para, para que vean a lo que me refiero. Pero imaginen leer unos tomos enormes. Eh, y, hay, y hay otros textos claros de Hegel. Es lo que causa... extrañeza. Pero imagínense leer textos inmensos y oscuros. Pues claro que Hegel es difícil, ¿no? Que su filosofía sea muy profunda y muy relevante o no es otra cosa. Yo no sé responder si sí o si no porque no lo he leído. Eh, no he leído la mayoría de sus obras. Eh, ¿Cuáles son los libros que están detrás de ti? Ah, miren. Eh, los azules que ven arriba y rojitos son de gredos la mayoría son de filósofos otros son de literatura griega y allá al fondo hay unos de Cassirer. o sea estos uh, estos que están aquí son de varios filósofos así de que hume kant nietzsche schopenhauer eh, descartes y así arribita tengo más hay otra repisa miren Uy, ahí hay otras y varios cerditos y esos son de una colección que salían puestos de periódicos. Si encuentran, compren de esos libros, son muy baratos y son muy buenas ediciones. Que se llama Grandes Pensadores. Eh, pero pues tengo más. Ya, yo ya no compro libros porque si no, aquí iba a suceder una catástrofe. Tengo demasiados. ¿Qué es lo bueno y lo malo del pensamiento liberal? A ver, permítanme un poquito. Es que en el OBS se me limitan mucho las preguntas. No, sí, voy bien. Yo creo que unas tres preguntitas más y ya finalizamos el stream con una lectura de Hegel. Eh, ¿Qué es lo bueno y lo malo del pensamiento liberal? Si por liberal te entiendes a ah, tal cual posicionar las libertades, lo que se me viene a la mente como significado eh, general, el posibilitar, eh, digo, el hacer énfasis en las libertades eh, más que en las normas eh, rígidas y limitantes. Yo creo que quizás el pensar todo como un límite, el querer abolir cualquier límite, eh, sería un vicio en el que podría caer el pensamiento liberal, así como el conservador, pensar que todo tipo de transgresión es una amenaza contra el orden social. Pero estoy especulando un poco, no estoy tan familiarizado con esos términos políticos, en política. ¿En qué rama de la filosofía te gustaría hacer tu maestría? Lo voy a hacer en filosofía política y filosofía del derecho. En eso planeo hacerlo. Reitero mi pregunta. Es que estoy estudiando. A ver, Eliano. Ah, es que estoy estudiando política. ¿Qué tanto serviría en política filosofía? Quiero sacar doble carrera. Y me gusta la filosofía. Pero no sé si adentrarme a ella en una carrera. Mira vaya como apenas voy a hacer mi maestría en filosofía del derecho y filosofía política tal cual una respuesta así súper clara no te podría decir pero en realidad la línea si hay una línea este difusa entre filosofía y ciencia eh, entre filosofía y política yo creo que lo es aún más. yo creo que están sumamente conectadas. hacer política es hacer filosofía creo yo eh, filosofía práctica. Entonces yo creo que estudiar filosofía, estando en política, te va a ayudar enormemente. Primero en argumentación. Si quieres ser político, la argumentación que vas a tener después de estudiar filosofía va a ser fenomenal. Vas a aprender no solamente argumentación, sino retórica. Eh, y apelar a los filósofos políticos, apelar a las distintas maneras de gobierno eh, y también a la filosofía jurídica, que para mí van de la mano. Eh, te va a ser muy beneficioso para hacer buenas propuestas políticas, creo yo. Hacer buenas propuestas políticas, mucho más abiertas. Eh, abiertas no me refiero a incluyentes y esas cosas, que es importante, sino a con mayor perspectiva, con una mayor amplitud de visión, eh, porque la filosofía es muy sistemática y te hace, te obliga a no dejar cabos sueltos. Y para hacer un sistema político estable, ¿qué más necesario que la capacidad sistemática que te genera la filosofía? Entre muchas otras cosas. Quizás en otro momento también hagamos un video sobre qué es la filosofía política, ¿no? Estaría bien. Eh, te recomiendo ver el plan de estudios de filosofía. Eh, o, si, o podrías después hacer un posgrado en filosofía política. Porque muchas universidades en los posgrados te aceptan. Si quieres estudiar una maestría en filosofía, te aceptan, a pesar de que seas de derecho o de psicología. O sea, están más abiertas a los posgrados, sobre todo en humanidades. Eh, leer por tu cuenta. También puedes leer por tu cuenta eh, algunos filósofos políticos. John Locke es uno de ellos. O ya más, más este, contemporáneos. Eh, Rorty. Richard, Richard Rorty. Eh, si quieres leer algo de filosofía política, ¿cuál es tu religión? Pareces muy protestante. Eh, yo soy agnóstico, aunque tengo ahí mi cruz. Este, ahí tengo mi cruz de Cristo, pero porque está bonita, eh, no porque sea tal cual cristiano o católico. Mi familia es católica, pero yo soy agnóstico. Cómo no caer en el solipsismo, híjole, en eso estoy también, este, en una batalla, eh. <laughs> um, el solipsismo, para quien no sabe qué es, es simplemente, simplemente, vaya, sobre todo, es la, eh, el estado en el que no puedes asegurar que las cosas existen fuera de ti y que solo existe tu mente. Es decir. Yo tengo objetos a mi alrededor, pero los tengo igual que los tengo en un sueño, por ejemplo, o en una alucinación. Entonces, ¿cómo sé que no estoy alucinando en este momento? Esa incapacidad de afirmar la existencia de las cosas es el solipsismo. Y pues no sé, <laughs> no sé. De hecho, ahorita pues estoy como pues pensando que igual y si estoy en un sueño, ¿no? En un sueño en donde tengo eh, muchas preguntas. Y bueno, eh, creo que ya finalizamos el directo con ah, la lectura de Hegel. Voy a buscar el libro, ahorita vuelvo, para leerles unos bellos pasajes de Hegel. Espérenme dos minutitos. Ya, eh, lo encontré rápido. <laughs> bueno, um, vamos a finalizar el directo. Este primer directo que tuvimos que me agradó mucho porque me hicieron muchas preguntas. Yo no pensé que fueran a ser preguntitas, pero me agradó mucho el tener esta interacción con ustedes. Espero que esto pueda repetirse muchas, muchas veces. Vamos a hacer estos directos cada 15 días. Cada 15 días, por ahora. Después quizás los hacemos más seguido, pero cada 15 días vamos a estar haciendo estos directitos por ahora. Y vamos a hacer un ejercicio de... Fíjense. Les voy a hablar un poco acerca de cuando yo leía Hegel. ¿Qué me recomendó mi profesor de seminario de Hegel? Me dijo... Hegel tiene una introducción. No, esperen. No, perdón, tiene un, tiene un prólogo. No leas el prólogo. Porque no le vas a entender nada. Lee primero la obra y después el prólogo. Ok, bueno. Y sí, leí poquito el prólogo y no le entendí nada. Este. Vamos a leer. Después viene la introducción. Vamos a leer el primer párrafo de la introducción. El primer párrafo de la introducción tiene. Es de una página. Hegel llega a ser esta clase de aberraciones. Eh, párrafos de una página o más. Dos páginas, tres páginas, cuatro páginas. Vamos a leer el primer párrafo. No, vamos a leer las primeras diez líneas del párrafo. Porque si no, vamos a entrar en crisis. Eh, y esto es con lo que empieza. Es una representación natural el que en filosofía... Antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento efectivamente real de lo, que es en de lo que es en verdad, sea necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento, considerado como el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto, o como el medio a través del cual éste es mirado. Parece justificada esta preocupación, ya que, de una parte, puede haber diversas clases de conocimiento. Una de las cuales se preste mejor que las otras para alcanzar dicho fin último, pudiendo, por tanto, elegirse mal entre ellas. Y, de otra parte, porque siendo el conocimiento una capacidad de clase eh, y alcance determinados, de modo que, sin la determinación precisa de su naturaleza y sus límites, captaríamos las nubes del error en vez del cielo de la verdad. Estas son unas de las primeras líneas de la introducción. En ellas utiliza términos un poquito claritos, pero ahí empieza con lo más problemático de Hegel: que es lo absoluto. Lo absoluto es, por así decirlo, el tema central o el concepto central en Hegel. El propósito, por así decirlo, a grandes rasgos a alcanzar. ¿Qué es lo absoluto? No lo sé. <laughs> Jamás lo he entendido. Eh... Pero hablemos del primer capítulo, el cual se intitula La certeza sensible o el esto, y el querer decir por medio de la opinión. El saber, que es, ante, que es ante todo o de modo inmediato nuestro objeto, no puede ser sino aquello que es el mismo saber inmediato, saber de lo inmediato, o de lo que es. Debemos mantener aquí un comportamiento igualmente inmediato o receptivo, es decir, no alterar nada en este saber tal y Como se nos ofrece, tal y como se nos ofrece, y mantener la aprensión completamente aparte de la conceptualización. Ok. El contenido concreto de la certeza sensible hace que ésta se manifieste de un modo inmediato como el conocimiento más rico e inconcluso. Miren, varios de estos conceptos más o menos sí los entiendo, pero porque hubo una explicación de por medio y así. ¿Cuál es el problema muchas veces con Hegel que utiliza conceptos como? el esto es decir eh, el esto como un sustantivo es, eh, es un término oscurísimo que cuando nosotros escuchamos el esto no imaginamos nada porque el esto la palabra esto hace referencia a un objeto de la realidad a un objeto tangible entonces cuando hegel habla de el esto y una vez que te adentras a textos o a clases que te expliquen a Hegel, te das cuenta de que al hablar del esto, habla quizás de, en general, el objeto inmediato ante ti. Por ejemplo, el, eh, el esto es esta coca, o este celular, o este, este teclado. En general. Pero por qué no llamarlo simplemente el objeto, o el objeto inmediato, o cosas así, ¿no? Así va Hegel metiendo y metiendo y metiendo eh, conceptos muy diferentes, muy problemáticos. Cuando tú lo lees, si has, en filosofía es muy importante hacer lecturas analíticas, es decir, descomponer en sus, en sus elementos eh, un párrafo para entender línea por línea. En Hegel no se puede hacer eso. Hegel es mejor hacer una lectura superficial y lo que hayas entendido, que bueno, <laughs> lo que no olvídate de ello porque si no no vas a poder dormir entonces eso es hegel bueno esa es la fenomenología del espíritu aquí lo tengo hay mucho reflejo de luz bueno fenomenología del espíritu tiene otro este texto no está tan amplio aparentemente pero son Sí, son 500 páginas pero por ejemplo la ciencia de la lógica es mucho más amplia hay que decir de la, la enciclopedia no entonces espero que Hegel haya sido de su agrado <laughs> y que hayan entendido mucho. Esa es una pruebita de Hegel, que hace rato me preguntaron y me dieron ganas de darles unas cuantas líneas de Hegel para que vieran que no se puede entender a simple vista y que es un poquito difícil. Claro, les estoy dando una lectura descontextualizada, pero aún con contexto es difícil, es difícil. Eh, y bueno, ya no hay más preguntas. Ay, creo que aquí vamos a finalizar el directito. Ya vamos casi para las dos horas. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y que se hayan mantenido aquí. En esta ocasión hablamos del canal, tal cual de filosofías de cero, de su historia, de sus motivaciones y estuvimos respondiendo algunas preguntas que no tenían que ver tal cual con esto. Pero ya en otros directos vamos a tener un tema en concreto y voy a ver si lo pongo en consideración, o sea, como a votación. Así como temas de la muerte, eh, la vida, la existencia, el solipsismo, la duda, el mal, el bien, el asesinato, eh, la mentira, eh, o sea, así como dilemas éticos, eh, la política, eh, la libertad, cosas así. Temas muy específicos, en los cuales vamos a estar hablando, charlando, dando opiniones. Entonces, eso espera. Eso queda para otros directos. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Que se hayan quedado casi dos horas aquí. Y. Pues yo me despido. El lunes sale nuevo video. El cual lleva por título. Tres pasos para estudiar filosofía por tu propia cuenta. Y. Eh, y nos vemos en otro directo. Vamos a ir determinando el tema. Nos vemos en otro directo dentro de 15 días. Así que muchas gracias por estar aquí, por quedarse, por sus preguntas, por sus opiniones, por su atención. Y espero que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Saludos.